nombre es José Yufriu, yo también trabajé en el ICAIC. Yo llegué al ICAIC un poco que por desinformación, porque me encontré con un amigo en una de las famosas guaguas de La Habana y estaba yo entre empleo y empleo y entre empleo y estudio. Y me dice, oye, van a dar un curso de técnico de color en el ICAIC. Y como me interesaba la fotografía, pues fui a ver de qué se trataba eso. Y fui a ver a mi amigo del ICAIC, que conocía desde hacía muchos años, desde el año 61, Roberto Larrabure, escenógrafo del ICAIC. Y cuando veo a mi amigo Roberto, me dice, ah, sí, te voy a llevar a que te llenen una planilla. Y me lleva con José Lino Noya, la oficina de José Lino Noya, que era en ese momento jefe de procesos tecnológicos en la empresa Estudios del ICAIC. Allí fui, llené mi planillita y me avisaron, y en enero de 1971 comenzó un curso muy bien organizado por el ICAIC, donde nos trajeron tres especialistas de experiencia de los laboratorios Magyar Film de Budapest, de Hungría. Allí me encontré con un grupo de jóvenes. Yo era de los más viejitos, era un año mayor que los demás del grupo, que habían sido reclutados igual, de recién salidos de preuniversitario, de prepa, otros que ni habían terminado, pero más o menos teníamos el mismo nivel y la misma edad. Y ahí nos hicimos todos técnicos de los laboratorios de procesado de películas cinematográficas. Ahí empezó nuestro aprendizaje. El curso consistió en un año de entrenamiento teórico práctico, primeramente en fotografía, primero blanco negro, después color, y el procesado a mano. Aprendimos a procesar a mano los rollitos que cargábamos nosotros mismos de sobrantes de película 35 mm. Ahí aprendimos a procesar, aprendimos a evaluar, aprendimos a hacer nuestra corrección de luces, aprendimos todo en eso. Al siguiente año nos insertamos a los laboratorios, trabajando en los turnos de madrugada. Empezábamos a trabajar a las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, incorporados junto con los trabajadores de experiencia. Entonces ahí fue el segundo intercambio, el intercambio de experiencias entre los trabajadores viejos, que sabían, tenían la práctica, y nosotros que veníamos con muchas teorías y muchos deseos de aprender y muchos deseos de hacer las cosas bien bonito. Y por ahí empezamos. Terminó que cuando nos ubicaron ya en plazas fijas, yo quedé como químico fotográfico. Y de químico fotográfico empecé y fui progresando, pero además fui haciendo también sensitometría. Aprendí a operar toda clase de equipos dentro del laboratorio, impresoras, máquinas de revelado, aprendí a hacer corrección de luces, en fin, fue una formación verdaderamente integral. Todos los colegas que pasamos ese curso, finalmente terminamos haciendo de todo en el laboratorio. Cuando se inaugura el laboratorio Color, en 1978, la mayoría pasó al laboratorio Color a formar parte del personal técnico de allí. Yo me quedé entonces casi que al frente del laboratorio blanco negro y estuve allí durante 2 años y medio más, prácticamente dirigiendo todo aquello. Ahí tomé entonces la experiencia de conducir un proceso completo y ser responsable de la calidad de un proceso completo. Desde la determinación de las características de la película hasta el revelado de los negativos y después la producción de copias. En el año 80 paso entonces al laboratorio Color. Ya yo tenía ganas, entonces bueno, ahí me gradué. Yo estaba estudiando por las noches ingeniería química. Al graduarme de ingeniero químico, pues me promovieron a jefe del departamento de química del laboratorio Color, y ahí seguimos bregando y luchando, y llegué a ser el técnico principal del laboratorio Color. Ya más adelante, y a la muerte de una persona muy querida y muy valiosa del ICAIC, que fue Julio del Campo, que trabajaba en la vicepresidencia técnica, me promueven a trabajar en la vicepresidencia técnica del ICAIC. Allí en la vicepresidencia técnica me ocupé de distintas cosas, empezando por la compra de piezas de repuestos,
la mejora de la tecnología en general de la industria del cine, la introducción de tecnologías nuevas. Fui responsable de la introducción de la tecnología de computación en el cine cubano. Fui el primer cubano que aprendió a editar en Avid. Mi mentor, una persona que conocí precisamente dentro de este trabajo, Federico Meyer, ciudadano alemán, pero que colaboró mucho con la cinematografía y la televisión cubanas, me invitó a pasar un curso en su escuela y allí aprendí a editar en el sistema Avid recién empezado. Esto fue en 1993 y vi que ahí estaba el futuro. A partir de ese momento empecé a dedicarme a difundir esta noticia y entonces di muchas conferencias, no solo dentro del ICAEC, sino fuera del ICAEC, en todos los eventos de cine en los cuales participé en el interior de Cuba, en Villa Clara, en Santiago, en Holguín, en distintos lugares que me invitaban. Siempre hablaba de este fenómeno que nos venía encima, el mundo de lo digital. Mi trabajo en el ICAEC incluyó también, como estaba metido en ese mundo de la computación, incluyó también ser responsable de seguridad informática en el ICAEC. Seguridad informática que no tenía nada que ver con la seguridad de vigilar a las personas, sino la seguridad de que los virus no nos invadieran el pequeño sistema y la pequeña red que habíamos montado en el ICAEC. O sea, mi principal tarea era los antivirus y toda esa serie de cosas, y educar a las personas en reconocer cuando había una estafa o un engaño, o lo que se llama en computación un hoax, es decir, un engaño, de tratar de meternos un virus en la computadora. Ese fue un trabajo importante, del cual todavía tengo hasta suscripciones a sitios de seguridad informática hasta el día de hoy. A partir de mediados de los años 90, yo empiezo a colaborar directamente con los archivos. Los archivos estaban ya en ese momento en un estado de deterioro bastante avanzado por problemas económicos y problemas de repuestos para los sistemas de refrigeración. La película necesita ser conservada en frío y en seco. La humedad tropical de nuestro país y las temperaturas empezaron a destruir las películas. Y entonces me veo involucrado en la preservación de películas y en los archivos. Esto me vincula con una asociación internacional que es la Asociación de Archivistas de Imágenes en Movimiento. A través de esa asociación participé en dos eventos internacionales. Uno de ellos fue unos cursos de restauración que se dieron en la BBC en Londres. Y el otro fue un evento que se dio en Boston, que fue una reunión técnica del pleno de la Asociación de Archivistas de Imágenes en Movimiento. Recibí una invitación para participar representando a Cuba y allá me fui. Estando ahí en Boston, me sobraba una semanita adicional y decido ir a visitar a unos amigos en Nueva York. Cuando llegué a Nueva York, me pasó una situación extraordinaria. Me enamoré de la ciudad de Nueva York. Me encontré una Nueva York que me recordaba, en particular el barrio chino de Nueva York, me recordó el barrio chino de La Habana de 1950. Fue un ataque al corazón y decidí quedarme a probar fortuna en Nueva York. A los 15 días tenía ya yo empleo trabajando en Technicolor de New York como químico fotográfico nuevamente. Es decir, al cabo de 30 años volví a empezar de químico fotográfico en la industria. Y ahí estuve trabajando en Nueva York durante 10 años en Technicolor como químico fotográfico, pero además, gracias al entrenamiento que me dieron en el ICAEC, pude cubrir, en casos de necesidad, los puestos de control de calidad, de sensitometría y otra serie de cosas, de impresión también, y de corrección de luces. Y entonces ahí estuve trabajando hasta que lo que yo había pronosticado desde 1993, que nos iba a coger el mundo de lo digital e iba a acabar con el cine de la película cinematográfica, me ocurrió estando yo de guardia. A mí se me muere la película cinematográfica en los brazos y me veo obligado a ser yo quien cierre el laboratorio cinematográfico Technicolor de Nueva York.
al terminar esa etapa de mi vida, me quedaba bien poquito para jubilarme. Tuve que buscarme otros trabajitos. Trabajitos que llegaron a ser, por ejemplo, trabajar en una planta piloto de producción experimental de chicles y caramelos. Pero bueno, era relacionado con la química. Ojo, no más que en chicles, es pura química. Y mucha de ella tóxica. Entonces, cuando me jubilo, decidí venirme a donde había ya una comunidad de cubanos procedentes de Licaic, a Mérida, Yucatán. Aquí en Mérida, Yucatán, empecé a compartir mi vida de jubilado junto con Jorge Puchó, mi compadre, pues tenemos hija en común, junto con Roberto Bravo, mi amigo del alma, con quien tenemos también experiencias comunes, y con el muy querido y muy extrañado Roberto Fernández Luminito, con quien compartí también experiencias allá en el Caribe.